Buenas tardes, mis queridos suscriptores de Lucy y Henry. Hoy vamos a entrevistar a Tilín, el famoso Tilín. Carlos, acércate por ahí. So far away from home. There's no way I'm turning back. My destination is unknown. So I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams. Full of hopes, possibilities. I'm taking my chance to reach for the stars. For the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No, they feel can stop me now. Let's keep chasing the sun. Do what can be done. To build a future, keep moving forward, go beyond what they call impossible. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No. Bueno, ¿y cómo se siente ahora ya con su nueva dentadura ya? Pues me siento bien original, mire, porque yo no pensaba lo que me esperaba, de que andar con mi dientillo, porque yo soñaba, ajá, algún día me voy a poner mi dientillo para seguir ir a bailar en el parque. O sea que la hermana de Don Dimas te hizo el sueño realidad, ¿verdad? Sí. Y eso, muchas gracias a la hermana de Don Dimas, Dios le pague, Dios le bendiga y le multiplique todo lo que ha hecho por los bailadores y bailadoras y bailarines de aquí, ¿verdad? De la plaza, porque yo estoy muy agradecida también con la hermana de Don Dimas, así es que muchísimas gracias a ella
y gracias también para Tilimbe, que le ha dado esa dentadura muy bonita. Así es que él ya se siente realizado, porque va Tilín con los dientes enteros, ya uno puede sonreír, ¿verdad? Sí, ¿dónde? Yo también tengo un problema de muelitas ahora y no quisiera quedar cholca, así es que me la voy a mandar a arreglar también, ¿verdad? Son muelas, pero gracias a mi Dios ya estoy reuniendo para irmelas a arreglar, ¿verdad? Así es que voy a andar cholco, ¿verdad? Que no es nada grande. ¿Dónde? ¿Verdad? No puedes comer nada también. No, hombre, no se puede. Ya me con los dientes puestos, puede uno comer. Pero esos están fijos, Tilín, o son desmontables. No, ya están pegados. Ya están fijos. Eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque yo he visto unos que los andan en la matata ahí y andan los dientes. Ah, no, no, es que yo le dije, yo quería los dientes ya fijos. Ya fijos. Ajá. Para con todo. Ajá, bueno, ya porque. Pegados. Ajá. Porque yo vi uno que le hicimos un video y los tenía en la matata, fíjate. Ay, mi mamá. Ahí. Allí donde está el extinto llueve. Estaban, la habían gastado y los andaban en la matata. Es por gusto. En cambio los tuyos están fijos, vea. Bueno, ahora solo le... Eso ya está para siempre. Hoy solo le queda que el cuido, va. Tengo que tratar la manera de comprar paserientes para cuidarme mis dientes. Lo primero los dientes. Tenés que cuidártelos. Así ajá. Es. Así y es. Cuando tomes, no se te olvide lavarte los dientes. Es lo más importante. Así es que no sé si ya terminamos esta entrevista, mi amor. Bueno, ahí ve ahí, si quiere decir más algunas palabras para los suscriptores. Algo que quieras agregar a los suscriptores, Tilín, que te apoyen cada vez que vengan. Que me den apoyo, ya que me ando remontándome. Y tal vez algún día alguien me quiera ayudar más. Ajá, pues, es ya vieron. Para una ventecita más, vea. Sí. Digamos, ¿qué quisieras poner? Lo mismo, bolsa. Bolsa, ¿verdad? Porque, bueno, cada quien se rebusca en lo que puede, Batilín. Yo me rebusco en las cosas de comer, que alguien me contrate para comida, ahí pueden contratarme, ¿verdad? Al teléfono 74-01-5732 para todos los eventos que quieran, mi gente. Están invitados también para el cumpleaños, están invitados al cumpleaños de mi esposo mañana. A que te comas, sí, que te comas un pedacito de pastel y una gaseosita, ¿oíste? En la tarde. Sí, así es que nosotros le vamos a comprar dos bolsas a Tilín. Dice que valen $1 cada bolsa y le pagaré sus $2. Y están, Tilín, una para mi esposo y una para mí, ¿verdad? Así es que ya compramos estas dos bolsas. Despedite de los suscriptores. Gracias. Muchas bendiciones a todos los suscriptores y aquí con Tilín. Bendiciones y compartan en el Lucy Henry SB. Bendiciones.